by Cachicha. Vamos a recibir y con puede un ser senador del distrito a nuestro amigo Juan Tomás Tavera, que está aquí con nosotros. General, buenos días. Buenos días, Manuel, un placer. ¿Cuántos días sin comunicarnos? Muchas bendiciones, general, se le quiere mucho de este lado. Igual, un saludo para los que te acompañan, especialmente a mi ex compañero de estudio, Linares. Hombre duro ese y crítico. Ese es de lo bueno, ese es de lo bueno, general. No porque estoy hablando contigo, hermano, pero tú eres una de las personas más brillantes en el tema de seguridad nacional aquí. Un gran conocedor en el área de la seguridad en este país. Y es una lástima, una pena, que a ti el Estado, no el gobierno, el Estado no aproveche la sapiencia que tú tienes en tu cabeza sobre el tema de la seguridad que necesita este país. Buenos días, hermano. General, mire, quise que nos comunicáramos con usted a propósito de este anuncio, esta designación de esta comisión, ¿verdad?, encabezada por 21 profesionales allí, profesionales muy valiosos, ¿verdad?, de diferentes estamentos de la población. Pero nos extrañó Juan Tomás, primero, que no hay allí ningún ex jefe de la policía, ¿verdad? Creo que no hay ni siquiera un militar o un policía retirado, ni siquiera. Entonces, Juan Tomás, que se ha pasado la vida completa haciendo propuestas, ¿verdad?, escribiendo sobre lo que debe pasar para una verdadera reforma de la policía, pienso que es la persona ideal para conversar este tema. Primero, Juan Tomás, nos gustaría saber qué le parece esta comisión. ¿Usted entiende que va a dar al traste con una verdadera reforma? ¿Entiende que se quedó a medias? ¿Cuál es su parecer, Juan Tomás? Mira, luego de saludar y agradecer la oportunidad que me dan de expresar mi parecer al respecto, quiero decir lo siguiente. Tengo 38 años de experiencia y de estudios en el área, y desde el primer día que ingresé a la institución he sido un preocupado, una persona inquieta, escudriñador, investigador, analista de cómo solucionar todos los problemas que iba viendo desde el mismo inicio de los exámenes, que yo entendía que eran difíciles, innecesarios, obsoletos, y cómo buscar la manera de ir buscando soluciones, de ir haciendo soluciones, de ir haciendo planteamientos. Y toda la vida fui considerado un rebelde, me decían replicón en la academia, luego como policía, un disidente. O sea, yo nunca fui conformista frente a la manera de manejarse los estudios, los protocolos, los pensums, las órdenes, porque lamentablemente en la sociedad dominicana nos hemos quedado con un cliché del trujillismo y de la política de influencia de los imperios de Guerra Fría, de controlar los estados como nosotros para que no surgiera una nueva Cuba, y los organismos de seguridad éramos el instrumento para garantizar ese temor, ese miedo y esa represión para impedir que las sociedades dominicanas pudieran liberarse, democratizarse como deberían ser. Eso es lo primero que debo decir. Todo lo que he hecho y he planteado ha sido propositivamente, no en contra de nadie ni de nada, sino a favor de la institucionalidad y la democracia. Como debe ser. Ahora bien, debemos reconocer que es la primera vez en esos 38 años de experiencia que tengo y de vivencia policial que un presidente ha mostrado compromiso como el que ha mostrado el presidente Luis Abinader. No tengo realmente una opinión acabada, porque eso debería explicarlo él, de por qué comenzar con sectores representativos o con representantes de sectores importantes, no con conocedores de la materia. No lo entiendo, pero ya he escuchado a algunos de los miembros de la comisión que han dicho que van a subcontratar a los expertos. Parece que le entró una llamada al general ahí. Sí. Y lo perdimos momentáneamente. Él se conecta. Sí. Fíjense lo que dice el general. Sí, yo fíjense lo eso. Importante, que ya le he escuchado a miembros de la comisión decir que van a subcontratar a expertos, sí, de la materia.
y lo preferible no era que fueran los expertos inmediatamente para evitar ese gasto. Tranquilo, hay métodos, hay diversos métodos de llegar al... Eso no defiende eso, eso no resiste el análisis. Lo primero, una comisión de tanta gente. Una comisión de tanta gente. Una comisión, es una caravana del PRD. Son una caravana. Es una caravana del... Eso es a beber, óyeme, eso es a beber mucho jugo, mucha agua con gas, mucho queso, mucho jamón del bueno y muchas cositas. Claro. Pero, se van a reunir a discutir qué. A beber chambertín. Lo primero es quién es el coordinador de la comisión. El país no lo sabe. ¿Quién es el coordinador? ¿Quién va a montar el plan estructural para elaborar los temas? De la elaboración de temas. ¿Cuáles son los puntos estratégicos? Puse tres puntos neurálgicos ayer. Uno, ubicación estratégica de los objetivos. Cuatro tipos se meten en una casa, matan dos personas, salen y hacen un atraco. Ese departamento de ubicación técnica. Tenemos a Juan Tomás otra vez ahí. Parece todo que tuvo una erupción. Ahora no le escuchamos. Mira, ve, José, que no estamos escuchando al general. Todos esos detalles que se van a informar en su debido momento, me parece. Parece que esté mute. ¿Lo escucha, general? Interesante lo que ha dicho el general. No le estamos escuchando, José, al general. Mira, a ver, José, que no le estamos escuchando. Lo puso en silencio sin querer. ¿Me escuchan? Ahora sí, general. Se quedó en que los miembros anunciaron que van a subcontratar. ¿Que van a subcontratar? Dios mío. Las llamadas entrándole. Las llamadas, imagínate. El palacio que quiere que el general le comparta parte de los conocimientos. Me entró otra llamada, pero ya la bloqueé. Adelante, pero, general, bueno, adelante. Entonces, en ese sentido, entiendo que hay que darle la oportunidad de ver si ellos le van a dedicar el tiempo que requiere esto. Yo lo dudo, pero puede ser que sí, que lo hagan. Ellos son los que tienen, los dueños de su espacio. Y además, yo pienso que todo el mundo, si es pensante, debe darse la oportunidad de ver si va a tener los resultados. Creo que un año es demasiado tiempo para pedirle resultados. Creo que 3 meses debería ser el tiempo prudente, porque en 3 meses se hacen levantamientos, se hacen estudios, se convocan a los centros de investigación de cualquier universidad del mundo, pero las nuestras también pueden ser útiles, porque debe comenzarse con estudios científicos dentro de la policía, a ver qué opina la policía, un levantamiento de los que quieren la reforma, de los que no la quieren, de los que ignoran lo que está pasando, y deben hacerse levantamientos y estudios fuera de la policía. Y todo eso, entonces, contratar a los expertos para que lo analicen y entonces sacar a ver qué hay que hacer. Porque nadie me puede decir a mí que sabe lo que hay que hacer sin la base y el fundamento de un estudio científico, que nadie lo tiene, porque yo puedo afirmarle que lo único que se ha hecho desde el observatorio y que ha hecho Participación Ciudadana son levantamientos de estructura física, pero no se ha hecho un levantamiento de opiniones dentro de la plantilla policial, no solamente de los generales que opinan, que siempre están bien, sino del policía que está en el día a día en las calles. ¿Qué opina ese policía que le falta? ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene? Yo te envié, Manuel, temprano, unas imágenes que después que yo termine el corte, tú podías pasar esas imágenes. Esas imágenes son las herramientas que necesita un policía moderno. 2 tipos de escopeta, una de cartuchos y una de balines de goma o de arena. Una pistola calibre 40 que puede inmovilizar a cualquiera en caso necesario de uso de la fuerza y de arma letal. Uh-huh. Una pistola eléctrica, un bastón de hierro extendible, 2 cargadores para su pistola, un fusil R-15, un lanzagás y una computadora con todo el sistema integrado de datos federales del país, de la población del país y de las personas que están fichadas, o sea, un banco de datos general de la demografía, de lo que hay, para que con cámaras integradas, bodycam de cuerpo y con también conexión con el sistema de cámaras del país,
de emergencia del 911, o en este caso aquí de la CDG, que son del Estado, o subcontratar la cámara de Codetel y la que usa obras públicas. Todo eso integrado en un sistema, en una, por ejemplo, voy a hablar de la policía de Baltimore, que tengo varios amigos dominicanos allá, que ellos tienen la posibilidad de su flota, es un iPhone 10, con tres apps, pero con tres comunicaciones con su jefe y con todos los grupos policiales donde ellos patrullan. Y están interconectados todos. Pero desde que un policía de ellos fotografía una placa y busca datos de esa placa y no lo notifica, la razón de ser automáticamente es llamado a asuntos internos. O sea, hay una supervigilancia de policías de policía para que nadie se atreva a usar esos recursos para beneficio propio o para la extorsión. Aquí, que es el país más interconectado tecnológicamente de América Latina, uno de los más, no entiendo por qué eso no se ha hecho. El director de la policía pasado era un ingeniero en eso, pero la policía ha tenido varios ingenieros expertos en esta materia, con mucha influencia, que han estado encargados del departamento de cómputo. Se han traído dos carros de policía, realmente de policía, que fueron donados aquí en la gestión del famoso plan de seguridad democrática, y nada más lo mostraron y nunca compraron nada. Aquí nunca se ha comprado un vehículo específicamente para uso policial de acuerdo a los requerimientos del área de servicio, ya sea uno para la ciudad, uno para los barrios, uno para los campos, uno para las montañas, etcétera. Cada vehículo debe ser con especificaciones de la realidad del uso que se le va a dar. ¿Cuánto más? Igualmente, hacer un presupuesto de mantenimiento de ese vehículo y asimismo un presupuesto para todo lo que requiere el policía durante el año. ¿Qué pasa en una ciudad moderna para hacer una función y un análisis de policía? Primero se presupuesta cuánta capacidad presupuestaria tiene para cantidad X de policía. Si no tiene presupuesto, no se contratan a los policías. Y si incluso si se reduce el presupuesto, se reducen los servicios de policía. Aquí no. Aquí se hacen los planes de Semana Santa, de la temporada de béisbol, de Navidad Segura, con el mismo presupuesto. Y eso debe ser un presupuesto complementario, porque son servicios especiales. Los fines de semana largos de la Altagracia, etcétera. ¿Cuánto más? Nada de eso. Se repite el mismo cliché desde la época de Trujillo. Lo mismo, yo lo he visto. Y los famosos escenarios de juntar a todos los policías que lo mandan a buscar sin ningún entrenamiento. Otra cosa, la capacitación de los policías debe ser constante, recurrente, cada cierto periodo, cada 6 meses o cada año. Y aquel que no hace ese concurso de oposición, de readiestramiento o de recapacitación, debe suspenderse hasta tanto lo haga, porque no está preparado. La República Dominicana, los policías no se entrenan para usar armas de fuego, no están certificados. Solamente los que han tenido la oportunidad de ir a alguna embajada, como la embajada europea o de Estados Unidos, se le da una capacitación de tiro de 300, 400 tiros y se hace una certificación de que es una persona certera en el tiro y que tiene la capacidad de usar un arma de fuego. El 95% de los policías dominicanos y de los militares dominicanos no están certificados para portar un arma de fuego. Pero Juan Tomás, pues es una cosa grave, Juan Tomás. A los 6 meses después de haber tirado 14 tiros o 15 tiros. Juan Tomás, es una cosa grave lo que usted está denunciando ahí, lo que usted está diciendo. Ven acá. Que los policías dominicanos no están certificados. El arma desde la policía es una amenaza pública desde los inicios mismos de ponerse a patrullar con un arma. Pero es una cosa grave, Juan Tomás. No la va a conocer nadie que no haya pasado por la institución policial y que tenga el compromiso de patria y la ética y la moral de plantear la realidad cruda que han vivido nuestros policías. Nuestra policía sigue siendo, a pesar de la preocupación de nuestro presidente, una de las policías peor pagadas del mundo y quizás la peor pagada de América. Entonces, si no se resuelve esa realidad, que no es todo lo necesario, eso no es todo, también el trato humano, el respeto a los derechos humanos del policía mismo,
Si un policía no se siente digno, si un policía no está digno, ¿cómo va a poder dar un servicio digno a los demás? Yo creo que la conquista de una policía confiable, respetuosa de los derechos y libertades de la gente, conocedora de la ley y el derecho y el debido proceso, conlleva un apoyo, una conquista, un enamoramiento de parte de los sectores organizados de la sociedad para que esa policía se sienta comprometida más, y a su vez aliada de la sociedad. Porque más, mientras estén en un proceso de resentimiento, de guerra fría, y de que en una época el SIN, el DNI, el servicio secreto fue persecutor y represor de los que hoy dirigen el Estado, y ese resentimiento está ahí en la clase política, eso hay que romper con ello y debe comenzar desde arriba, no desde el interno de la policía, quizá que desconoce su verdadero rol, porque no lo educan y no lo preparan. ¿Cuánto más? Las academias están más atrasadas de cuando yo ingresé hace 38 años. ¿Cuánto más? Yo no sé si yo estoy equivocado, me gustaría que usted, que es un experto en la materia, me oriente sobre esto. Yo he dicho, Juan Tomás, que la Policía Nacional, igual que los demás cuerpos castrenses del país, no son otra cosa que el resultado directo de una sociedad que se pudrió hace tiempo y no queremos aceptarlo. Entonces yo he dicho, ¿cómo le pedirle a un policía que sea, que tenga la conducta quizás de un finlandés, de un sueco, si nosotros estamos exportando policías de una sociedad, mire bien, primero, donde hay personas, jóvenes drogados, que van a darle golpe a la misma persona, a su abuela que lo crió, donde un individuo va y se droga y va y viola a sus hijos, donde hoy nosotros tenemos, ¿verdad?, un desastre a nivel de música urbana, promoviendo cosas, o sea, esto es un desastre donde usted encuentra un comunicador que se pasa 20 años diciéndole a ustedes de todo y cómo debe ser, y nada más lo nombran, y el tipo busca un detonillador y hasta el piso se lo lleva. Hace todo lo contrario de lo que decía. O sea, de esa sociedad. Manuel, de esa sociedad. Escúchame que extraemos. Te interrumpa, pero yo tengo que despedirme porque tengo otro programa en vivo ahora. Okay, y me gustaría pedirle al director de ese canal si puede conectarse con nosotros y ustedes mandarle preguntas y seguir interactuando. Me toca 1 hora y 10 minutos en el 33, en Supercanal. Y te quiero decir que nosotros somos un reflejo, no por criterio mío o de nadie, por estudios científicos de personas prestigiosas alemanes que se han radicado en América Latina, que han dicho la policía es un reflejo de la sociedad y vamos a tener dentro de la policía lo que pasa en la sociedad. Por eso debe haber ofertas atractivas para obtener lo mejores de las universidades y de los centros educativos para que puedan ingresar a la policía y ir cambiando poco a poco esa cultura represiva, autoritaria y militarista que viene heredada del trujillismo y más atrás. Eso puede cambiar, pero para cambiar hay que tomar en serio estudios de fondo a profundidad de la victimización policial, pero también de la victimización de la sociedad misma. Y todo eso ponerlo en perspectiva y entonces, luego que tengamos esos levantamientos científicos en el área de las ciencias policiales, que es una ciencia la policía no es cualquier cosa, y que los científicos deben estar al frente de ella, los criminólogos, los psicólogos forenses, los sociólogos forenses, que tienen contacto con la legalidad, porque los policías son funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, junto a los fiscales y jueces, y no pueden quedarse fuera. Aquí hubo una reforma de la justicia, de la Procuraduría, pero excluyeron a la policía, porque todo el mundo lo excluye, estigmatiza a los policías, porque no entienden la importancia de una policía para garantizar la paz y el orden de un país. Sin policía no hay garantía de paz ni orden. Pero el policía primero tiene que ser un especialista, conocedor de la ley y los protocolos, y lamentablemente eso no se enseña en nuestras academias. Es lo que menos se enseña. Gracias y que Dios le bendiga a todos. General, podemos proponer una entrevista para hacerla más amplia más adelante. Muchas gracias, general. Gracias, Manuel. Un abrazo, bendiciones, general. Muchas gracias al general Juan Tomás Taveras. Tu mañana. Bye, Cachicha.